Para comenzar con el video, introduciremos primeramente lo que son las medidas de dispersión, que se definen como parámetros estadísticos que indican cómo se alejan los datos de la media aritmética. Ahora, dentro de las medidas de dispersión existen varias clasificaciones. Primera clasificación. Rango, o como también se le denomina, recorrido, que se define como diferencia entre el mayor y el menor valor de los datos de una distribución estadística, y se representa por la letra R mayúscula. Veamos una actividad. Calcule el rango de la siguiente distribución de datos: 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9 y 18 respectivamente. Luego, según la definición, el rango se calcula como la diferencia entre mayor valor, que es 18, y el menor valor, que es 3. Resolviendo esta operación, va a ser igual a 15. Y este sería el rango de la distribución de datos. Bien sencillo. Segunda clasificación de medidas de dispersión: desviación media, que se define como media aritmética de los valores absolutos de las diferencias entre cada dato respecto a la media aritmética, y se representa por la letra D mayúscula, subíndice la media aritmética. Veamos una actividad para comprender mejor. Calcule la desviación media de la siguiente lista de datos: 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9 y 18. Luego, primeramente, lo que vamos a proceder a calcular es la media aritmética, que esta sería igual a 9 más 3 más 8 más 8 más 9 más 8 más 9 más 18. Y esta operación dividido para la cantidad de elementos, que es 8. Resolviendo, nos quedaría 72 dividido para 8, y simplificando nos quedaría que esto es igual a 9. Listo. Ya tenemos entonces la media aritmética de la lista de datos. Luego procedemos a calcular la desviación media, que esta va a ser igual, según la definición, al valor absoluto de la diferencia entre el primer elemento y la media aritmética, más el valor absoluto de la diferencia del segundo elemento con la media aritmética, más el valor absoluto de la diferencia del tercer elemento y la media aritmética, más el valor absoluto de la diferencia del cuarto elemento y la media aritmética, más el valor absoluto de la diferencia del quinto elemento y la media aritmética, más el valor absoluto de la diferencia del sexto elemento y la media aritmética, más el valor absoluto de la diferencia del séptimo elemento y la media aritmética, y por último, más el valor absoluto de la diferencia del octavo elemento y la media aritmética. Y todo dividido para la cantidad de elementos de la lista, que es 8. Ahora, resolviendo los valores absolutos, nos quedaría 9 menos 9 es 0, y el valor absoluto de 0 es 0, más 3 menos 9 es menos 6, y el valor absoluto es 6, más 8 menos 9 es menos 1, y el valor absoluto es 1, más 8 menos 9
es menos 1 y el valor absoluto es 1. Más 9 menos 9 es 0 y el valor absoluto es 0. Más 8 menos 9 es menos 1 y el valor absoluto es 1. Más 9 menos 9 es 0 y el valor absoluto es 0. Más 18 menos 9 es 9 y el valor absoluto es 9. Y todo dividido para 8. Luego, esto va a ser igual, resolviendo la operación del numerador, a 18 dividido para 8. Y por último, resolviendo la división, nos queda que esto es igual a 2,25. Y este sería el valor de la desviación media. Tercera clasificación, varianza, que se define como es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la media aritmética de una distribución estadística. Y se representa por la letra sigma, que es una letra griega parecido a una O elevado al cuadrado. Veamos una actividad. Calcule la varianza de la siguiente distribución de datos. 2, 3, 8, 1, 4, 5 y 5. Muy bien. Comenzaremos entonces calculando la media aritmética, que en este caso no realizaremos el proceso y esta va a ser igual a 4. Luego, la varianza se define como la letra sigma elevado al cuadrado va a ser igual al cuadrado de la diferencia entre el primer elemento y la media aritmética más el cuadrado de la diferencia del segundo elemento y la media aritmética más el cuadrado de la diferencia entre el tercer elemento y la media aritmética más el cuadrado de la diferencia del cuarto elemento y la media aritmética más el cuadrado de la diferencia del quinto elemento y la media aritmética más el cuadrado de la diferencia del sexto elemento y la media aritmética más el cuadrado de la diferencia del séptimo elemento y la media aritmética. Todo dividido para la cantidad de elementos de la lista, que en este caso es 7. Luego, resolviendo las potencias, nos quedaría que la varianza es igual 2 menos 4 es menos 2 elevado al cuadrado es 4 más 3 menos 4 es igual a menos 1 elevado al cuadrado es 1 más 8 menos 4 es 4, elevado al cuadrado es 16, más 1 menos 4 es menos 3, elevado al cuadrado es 9, más 4 menos 4 es 0, elevado al cuadrado es 0, más 5 menos 4 es 1, elevado al cuadrado es 1, más 5 menos 4 es 1, elevado al cuadrado es 1. Dividido para 7. Esto va a ser igual, resolviendo el numerador, nos quedaría 32 dividido para 7 y resolviendo la división es aproximadamente a 5. Muy bien, espero que vayas comprendiendo hasta aquí. Y como última clasificación de medidas de dispersión, desviación típica, o como también se le denomina, desviación estándar, que se define como es la raíz cuadrada de la varianza de una distribución estadística. Y se representa por la misma letra sigma, pero sin elevar al cuadrado. Ahora,
Utilizando los resultados del ejemplo anterior, tenemos que la media aritmética es igual a 4 que el valor de la varianza es aproximadamente 5. Luego, según la definición de desviación típica, esta va a ser igual a la raíz cuadrada del valor de la varianza, en este caso es 5, y la raíz cuadrada de 5 es aproximadamente a 2,2, y este sería el valor de la desviación típica o desviación estándar. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre medidas de dispersión como parte del curso de estadística. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.